El caso primario que yo, bueno, Dios, el licenciado Hugo Salvador Cristal, en Abun de Arambay, y su servidor Noé Fabio García, lo que hicimos fue hacer la entrega de un carrito, ¿verdad? De un carrito al señor José Isaías Fuentes Carvajal. El señor Isaías se siente muy, pero muy agradecido de esa buena iniciativa que usted tuvo, porque a veces dejamos de menos a las personas discapacitadas y también la gente que necesita, ¿va? No, exactamente, Naón, que la verdad el caso es que mucha gente se equivoca, ¿verdad? Y dice, esa persona no merece ser ayudada porque tiene dinero, que tiene hijos, mas no saben los problemas que han surgido. Y la verdad que el dinero pasa, el dinero es un medio de sobrevivir. Pero cuando se terminan las familias, se terminan los hijos, no hay quien lo apoye y realmente ya enferma la persona y cuando necesita de alguien que lo apoye, pues es bueno porque dejar morir a alguien o poder dejar de ayudar a alguien que lo necesita realmente como movilizarse porque problemas de motoras del cuerpo, ¿verdad? Que no le funcionan. Y realmente un carrito o una silla de ruedas es un medio de transporte, es algo que muy súper útil. Y también agradecer al licenciado Hugo Salvador Cristales, que ha sido una persona honesta. Eso se ha hecho transparente gracias a él. Y también a los reportajes que Naón de Arambay hace a través del Mochilero 1413. ¿Cuál fue la reacción cuando él recibe la silla, verdad? Porque imagínense, conozco a don Isaías, pues desde hace mucho tiempo él está imposibilitado de salud y al recibir este donativo me imagino que se sorprendió mucho, ¿eh? Porque Pues inclusive era el cumpleaños de él. exactamente, y él cuando miró que veníamos nosotros, ¿verdad? Con ya la caja, ¿verdad? Y allá me tocó que armar el carrito. Y también colaboró, Jimmy Enríquez fue una de las personas que colaboró también en ese proyecto de hacernos regar lo que es el carrito, ¿verdad? De Isaías. Y se puso a llorar, sinceramente, Isaías. O sea que las buenas acciones se hacen y verdaderamente lo importante es que Dios premie a las personas. Qué bueno, ¿verdad? Porque no solamente a don Isaías, sino que yo he sido testigo de algo otras personas que se les ha entregado un carrito, andadores y algo otras cosas a través de la fundación, organización más que Exactamente, todo. una organización que cristiana sin lucros, sin fines de lucros. Así que realmente, pues eso se hace transparente, y con video a través de fotografías para saber que la persona que lo ha utilizado y lo va a utilizar para el resto de su vida, pues. Y aprovechamos la oportunidad para agradecer a los misioneros de la iglesia en Mitsurishi, que verdaderamente ellos han confiado con lo que es el Comité de Apoyo de Discapacitados de Ocotepeque a través del profesor Hugo Cristales. Exactamente, agradecer a los pastores que es un coronel o retirado, ¿verdad? Hoy es de la iglesia de Cristo de Missouri, y realmente esa persona ha estado consiguiendo buenas donaciones a través del licenciado Hugo Salvador Cristales. Y también quiero agradecerle de mi parte al licenciado Salvador Cristales porque él también me hizo entrega de una cama para que durmiera Emma. Eso está muy interesante. Muchas gracias, licenciado. Si hay alguna persona
ve este video, que tiene necesidad de recursos económicos, ¿cuáles son los trámites que puede hacer para obtener bien un carrito, para tener precisamente un bastón o algo que se les pueda ayudar hasta acompañarles? No, exactamente, no, lo pueden hacer a través de Nabundera Bahía y también de el licenciado Hugo Salvador Cristales, y simplemente yo soy un colaborador prácticamente. Pero también usted puede ayudar, ¿verdad? Sí, exactamente, no hay problema. Y quiero decirle que todavía han quedado tres carritos han quedado. Y una pregunta. Dígame. ¿Cómo ha visto al primer paciente que recibió el carrito y lo ha utilizado? Sí, sí. Porque hay que darle un procedimiento. Exactamente. Ha estado siguiendo, como quien dice, la pista. Sí, lo ha estado utilizando. Y tiene, a pesar que él es bastante discapacitado porque no tiene solamente una mano y le cuesta, pero sí tiene familia que lo está ayudando a Santos. Hay muchas personas que tienen necesidad, pero a veces no tienen las facilidades de poder obtener lo que es un bastón, una silla de rueda. Y qué bonito que es. Yo, pues humildemente, pues lo he hecho y he entregado esas cosas. Y también agradecer a la abogada Lili Aguilar, a la doctora Luz Araí Espinosa Mata también, porque me brindaron el apoyo en conseguirme darme el transporte, ¿verdad? Eso vale la pena también. Amigos y amigas que me ven a través del Mochilero 1413, aquí estoy conversando con uno de los amigos que también en el área artística ha ganado muchos puntos con sus bailes del Soy Barrendero. Cuéntame. Ah, sí, no, me ha gustado loquear, pero la verdad el caso es que me siento feliz, ¿verdad? En poder llegar a llevar una sonrisa a la gente que pasa con problemas psicológicos, para problemas también personales y familiar. Y si me miran este loco bailando ahí como cantismo, pues ahí se destrezan. Y sí. Qué bueno que usted mantiene su humor, ¿verdad? ¿Sí? Aparte de muchos problemas, porque todo ser humano tiene problemas, ¿verdad? Exactamente. Y la verdad es que uno no hay que creerse más importante que otro, porque importante todos somos, porque somos hijos de Dios, imagen y semejante de Dios somos todos. Y que usted siempre ha mantenido ese optimismo del área artística, le gusta la jocosidad, le gusta imitar, aparte que ya tiene sus varios días, ¿verdad? El 8 de julio estoy cumpliendo 57 años, si no he creído. 57 años está cumpliendo. Exactamente, el 8 de julio. Si alguien me quiere regalar un pastel de lo popular, son bromas. No, y este es un amigo, este es un saludo para los amigos del Salvador. Allá nuestro amigo Manuel Corea, o sea, a Bernardo, a gente de Nueva Trinidad que lo conoció desde hace muchísimos años. Sí, cuando yo trabajé con el ACNUR. Cuando trabajé con el ACNUR y se elige para Manuelito Corea. ¿Qué fecha exactamente es su cumpleaños? El 8 de julio. O sea que ya va a ser. Ya estoy viejo, pero siempre alegre pasa, aunque sea desmuelado, pero ahí vamos. ¿Contentos? ¿Sí? De tantos años de vivir, porque sí. Son ya varios años los que vive usted, ¿verdad? Ya tengo varias horas extra ya. Exacto. ¿Y sí. Qué le diría a la gente que lo ve y lo va a ver precisamente? Porque aparte de ser un colaborador a través de la fundación que allá está en Ocotepeque, pues le gustan los animalitos, como sean las mascotas. Ah, sí, no. También realmente vale la pena, pues, porque hay que cuidar los animalitos. Los animalitos no tienen la culpa. ¿Y alguna vez no ha pensado usted en organizar alguna, como quien dice, una perrera así para tener tres animalitos? Me gustaría, pero el problema es que no lo apoyan aquí. ¿Dónde lo va a tener? Exactamente. No, porque y la comida y todo eso. No, porque hay varios chuchos giotosos ahí que lo podemos... pero dice llegar. Nuestro amigo Leonel de que él podría colaborar con la fundación. Algo para concluir. Mira, hay mucha gente que pasa estresada con un montón de problemas, con así con dificultades y no se ríe.
¿Cree que le podría sacar alguna sonrisa a alguna persona imitando a algún personaje? Bueno, vamos a invitar al Padre Juan, que ya descanse. ¿Y quién era el Padre Juan? Un sacerdote. Que, Padre Juan Clermont. Sí. Profesor, ¿y cómo es que pasa? Ajá. Bueno, tenemos aquí al Padre Juan Clermont. Buenos días, Padre. Buenos días, yo soy Álvaro de Trina. Un saludo para todos los que están viendo Mochilero 1413. Dios te guarde para mí de Trina. Felicidades a todos. Dios te guarde para mí de Trina. Y aquí tenemos a don Cantinflas. Cuénteme, Cantinflas, ¿cómo está? Como quien dijo, ¿verdad? Eder Doniel, ¿verdad? Que es una de las personas que... Y Leonel José Leonel García, que son buenas personas. Así que lo mejor dar un bailadito que...